Buenos días, gracias por estar aquí. Los convoqué esta mañana para tratar algunos temas de interés que tiene la Presidencia de la República. El primer tema es una instrucción que me dio el presidente para responder a una pregunta que le hicieron algunos de ustedes el viernes pasado en Aguascalientes, relacionado con algunas declaraciones del coordinador de prensa internacional. El segundo tema es hacer un pronunciamiento y dar alguna información sobre el asesinato de estos dos periodistas y la desaparición de otro durante este mes de abril. Y tercero, para hablar sobre el tema central de la agenda de esta semana, que está toda la agenda estructurada en torno al tema de la vivienda. Sobre el primer tema, se atribuyó a declaraciones personales hechas al Washington Post por el coordinador de prensa internacional un carácter oficial que no tenían. Como se lee en el comunicado del 14 de abril de la Presidencia de la República, este caso sigue un procedimiento jurídico y será el Poder Judicial quien determine si existe responsabilidad penal por el desacato a una de sus sentencias. La Presidencia no ha cambiado su postura de respeto a la división de facultades y atribuciones de los poderes de la Unión. Confirma que siempre actuará bajo los principios de legalidad y seguridad jurídica y que en este, como en todos los casos, acatará las decisiones que se tomen en el seno del Poder Judicial. Es preciso dejar claro que hablar de indulto carece de todo sentido jurídico, como lo deja ver el artículo 111, párrafo 7 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. El indulto no procede. Reitero que por disposición expresa de la Constitución es imposible considerar el indulto para un funcionario público que desconoció la ley en ejercicio de sus funciones. No obstante, las vías jurídicas con las que cuenta el señor López Obrador para la defensa de su caso son amplias y forman parte de las garantías de que goza todo ciudadano mexicano sin exclusiones. Están ahí a disposición de cualquiera, incluso de quienes no deseen emplearlas. Presidencia de la República afirma una vez más que no existe intención de su parte de ser obstáculo para que el señor López Obrador, una vez que resuelva los procedimientos que le impone la ley y los de selección que indica su partido, pueda cumplir con sus aspiraciones de ser candidato a la presidencia en el proceso electoral del 2006. Esto con relación al primer tema. Con relación al segundo tema, el presidente reitera su interés en que terminen los actos de violencia en contra de quienes, como ustedes, ejercen su trabajo con compromiso y profesionalismo. Estos casos no pueden seguir pasando en México. Este gobierno, como ningún otro, ha hecho del derecho a la información una de sus prioridades. A través de la Secretaría de Seguridad Pública se está trabajando con los gobiernos de los estados para que las libertades de prensa y de expresión se ejerzan sin amenazas a la integridad personal de los periodistas. La Presidencia tiene una causa común con ustedes, los periodistas de México. La PGR atrajo ya los casos de Raúl Gibb, asesinado en Veracruz el 8 de abril, y de Guadalupe García Escamilla, quien recibió un atentado en Laredo el 5 de abril y que acaba de fallecer el sábado. Transmito las condolencias del presidente de la República a su familia. En relación con Alfredo Jiménez Mota, desaparecido en Sonora, se están revisando los elementos del caso
para resolver su atracción por parte de la Procuraduría General de la República. Es muy probable que el presidente se reúna con la directiva del diario El Imparcial el día de mañana para conocer de viva voz los riesgos que corren los informadores al ejercer su labor y también que se reúna con la familia de este periodista. El subsecretario García Cervantes y yo nos reunimos el jueves pasado con los miembros de la Asociación Mexicana de Editores y acordamos dar seguimiento a las tareas de procuración e investigación de la justicia. Ese mismo día, el Procurador General de la República se reunió con la directiva de la Asociación Mexicana de Editores para acordar estrategias que puedan contribuir a eliminar este terrible problema. También se ha solicitado el apoyo de las autoridades del orden común para conocer cuál es la problemática local en torno a los delitos en contra de los periodistas. Por último, deseo reiterarles el reconocimiento de la Presidencia de la República a la labor de todos los periodistas por los riesgos que toman en el desempeño de sus tareas y por la importancia de su papel para la sociedad y la democracia en México. Con relación al tercero de los temas, el de vivienda, esta semana la agenda presidencial estará articulada alrededor del tema de la vivienda. El programa de vivienda del Gobierno federal ha tenido muy importantes logros. En lo que va de esta administración, se han entregado ya más créditos para la adquisición de vivienda que en todo el sexenio anterior. Los eventos más importantes de la agenda presidencial relacionados con este tema son la 15ª sesión del Consejo Nacional de Vivienda, que tendrá lugar hoy lunes. La 87ª Asamblea General Ordinaria del Infonavit, que tendrá lugar el miércoles. Y el arranque del Instituto Mexicano para el Equipamiento de la Vivienda, que tendrá lugar el viernes en una gira al estado de Hidalgo. El Infonavit entregará en este sexenio más créditos que en todos los 28 años anteriores de su creación. En esta semana se entregará el crédito 1.700.000. Con ello, se beneficia a cerca de 8 millones de personas de los estratos más pobres de las ciudades y del campo, la mayoría de los cuales gana menos de 4 salarios mínimos. Tan solo el año pasado, el monto de los créditos otorgados por los organismos de vivienda ascendió a más de 130 mil millones de pesos, más del doble de los que se dieron en el año 2000. Estos resultados han sido posibles gracias a las reformas que ha hecho esta administración, que han permitido que la banca y las sociedades financieras de objeto limitado, SOFOLES, tengan mayor certidumbre jurídica y, con las garantías que ofrece la Sociedad Hipotecaria Federal, hayan incrementado sustancialmente el financiamiento para la compra de vivienda. Otro eje que ha hecho posible estos resultados es el saneamiento financiero de los organismos de vivienda. En lo que va de este gobierno, el Infonavit ha reducido drásticamente su cartera vencida de 21.4% en el año 2000 a solo 7.5% el año pasado. La meta es que sea de solo 5% al cierre de esta administración. Otro aspecto relevante es que la política de vivienda del Gobierno federal se basa en un esquema de financiamiento viable, no en el endeudamiento público. Gracias a ello, la industria de la construcción ha sido una de las principales palancas para la recuperación del crecimiento económico y seguirá siendo uno de sus principales sostenes. Durante el presente año, la meta es entregar 600 mil créditos para vivienda y 750 mil para el año del 2006. Con ello, esta administración será la que haya construido más vivienda durante todo un periodo similar en la historia del país. Y
Abrimos una ronda de preguntas. Esto es lo que yo quería comunicar y con mucho gusto estoy a su disposición. Lalo. En relación a lo que ocurrió este fin de semana en San Cristóbal sobre la agresión que hubo entre elementos del Estado Mayor Presidencial y algunos legisladores del Partido de la Revolución Democrática, nos gustaría saber exactamente cuál es la postura de Presidencia en este sentido. Ya enviaron un comunicado el sábado pasado, pero pues el PRD insiste que fueron ellos los agredidos. La posición de la Presidencia de la República no ha cambiado, está expresada en ese boletín que ustedes conocen y también en un boletín dado a conocer ese mismo día que registra la posición del Estado Mayor. No tendría más que decir sobre ese punto. Reiteramos lo que decimos en esos dos comunicados. Rubén, estoy diciendo que no procede el indulto del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿quiere decir que sí lo tenía como estrategia el presidente darle el indulto? No, nunca se contempló el indulto. El gobierno de la República cree en la lógica de las instituciones y es a las autoridades judiciales a las que corresponde decidir cuál es el caso del señor López Obrador. ¿Cuál va a ser la suerte del señor Gutiérrez Canet? ¿Hubo alguna llamada de atención? ¿La va a ver o va a seguir trabajando aquí o ya no trabaja? Gutiérrez Canet me ha expresado y se lo ha expresado a ustedes. Ustedes conocen el caso de que él pretende reintegrarse al Servicio Exterior Mexicano, del cual él es miembro. En estos días me ha reiterado esa su decisión y seguramente en los próximos días estará buscando reintegrarse al Servicio Exterior Mexicano. Doctor, buenos días. Yo quisiera conocer la opinión de la Presidencia en torno a este anuncio que hace López Obrador de que retornará el próximo lunes a sus funciones. Ya hay una declaración de la PGR, pero me gustaría conocer cuál es la valoración que ustedes hacen en estos momentos sobre este retorno. ¿Cómo no, Patricia? La Presidencia de la República asume la decisión de la Cámara de Diputados que votó un dictamen que en forma integral, con base en el artículo 111 de la Constitución y el artículo 28 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, estableció el desafuero y la separación del cargo. En caso de duda de alguna de las partes, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que habrá finalmente de resolver la controversia. Nuestra posición es, como lo acabo de mencionar, asumir la decisión que tomó la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué procede, pero por lo pronto es la decisión de la Cámara de Diputados la que opera. Entró una controversia a la Suprema Corte, pero no hubo suspensión de los actos. Y en ese sentido sigue operando la decisión de la Cámara de Diputados. Buenos días. Entonces, ¿no estarían ustedes de acuerdo en este retorno de López Obrador? Y número dos, en relación a los hechos sucedidos en el Rancho San Cristóbal, ¿acusan los perredistas que hubo violaciones a las garantías individuales por parte de Presidencia de la República y Estado Mayor? ¿Qué responderían sobre ustedes? Sobre el primer punto, reitero lo que acabo de decir, no tengo más que decir. Sobre el segundo punto, está expresado, insisto, en nuestros boletines, desde luego que negamos que haya habido algún tipo de violación a las garantías constitucionales y al fuero de los diputados y asumimos, como se plantea en el boletín, que hubo una actitud de provocación de ellos violentando las normas de seguridad establecidas en el marco del derecho que tiene el Estado Mayor Presidencial. Ivonne. Rubén, el PRD ha anunciado una eventual ruptura de relaciones con el gobierno federal, con el PRI, con el PAN, y tanto en el interior como en el exterior del país se habla de una polarización entre la clase política y entre la propia sociedad en torno al caso del desafuero y se le atribuye al presidente de la República la responsabilidad de esta polarización. ¿Cuál es la valoración que ustedes tienen tanto del anuncio del PRD como de esta percepción en el exterior y aquí al interior del país? El día de hoy la Secretaría de Gobernación hará un comunicado fijando la posición del gobierno sobre este punto. Sí. ¿Hay alguna respuesta del gobierno a Cuba sobre el supuesto paso por México del señor Posada Carriles vía Estados Unidos? Y dos, sobre la petición que hizo Fidel Castro de que el canciller del PRD renuncie a la candidatura a la Secretaría de la OEA. Muchas gracias. La Secretaría de Relaciones Exteriores también el día de hoy
va a hacer una comunicación pública respecto a estas declaraciones del comandante Fidel Castro. Buenos días, Marina Núñez de Imagen Informativa. Yo tengo dos preguntas. La primera, me queda muy claro cuál fue la postura del boletín cuando el asunto del embajador Gutiérrez Canet, pero mi pregunta concreta es si no habla esta situación de una descoordinación en el gobierno federal, que uno dice una cosa y el otro dice otra, eso por un lado, y me gustaría que me precisara si se trata de un asunto ilícito, por decirlo de alguna manera, el hecho de que López Obrador regrese al gobierno del DF, en virtud de lo que usted nos explicaba. Gracias. No, la declaración del coordinador de prensa internacional fue una declaración a motu propio, no, sin consulta, y él ha reconocido que fue un error. Simplemente no expresa contradicciones, no fue una posición oficial, sino una posición a motu propio, y no tengo más que decir sobre el punto. Sobre la posibilidad o no de que se reincorpore el jefe de gobierno al gobierno de la ciudad, pues es una decisión que correspondería en último término a la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidir sobre el caso. Por lo pronto está la valoración y la decisión que tomó la Cámara de Diputados, cuya decisión no ha sido suspendida por la Corte al admitir la controversia tanto de la Asamblea del Distrito Federal como de la propia Cámara de Diputados. Eso no me corresponde decirlo a mí, eso corresponde a los poderes judiciales, decidir si un acto es ilícito o no. No es atribución del Ejecutivo Federal. ¿Cómo no? Quiero preguntarle sobre el señor Gutiérrez Canet. Él dijo tener un seguro del desempleo. Quiero saber si los demás funcionarios tienen esa misma prestación y a cuánto ascendería dependiendo del nivel que tengan. No existe el seguro de desempleo. Existe un seguro de retiro que se construye con la aportación de los propios salarios de los funcionarios públicos. No sé qué monto de ahorro haya tenido el Gutiérrez Canet. Sí. Yo le quiero preguntar sobre el caso de Nahum Acosta. ¿Se va a reintegrar a la presidencia? Y dos, ¿qué opina de esas voces que dicen que el presidente está siendo aislado, está siendo limitado en sus actividades por las protestas perredistas? No se va a reintegrar, él lo ha repetido en diversas ocasiones, y lo ha hecho público, pero no está contemplado su reintegración al área de giras presidenciales. Y la agenda del presidente no ha cambiado. No ha cambiado, sigue la misma estructura con la cual ha venido siendo diseñada. De hecho, la agenda del presidente se estructura un mes antes y básicamente se ha mantenido la misma agenda. Si quieren dos preguntas más, por favor, Edith. Rubén, buenos días. Buen día, Edith. El lunes pasado el Partido de Acción Nacional presentó en el Senado una iniciativa que mañana se discute en el Pleno para crear un cerco, que el gobierno mexicano va a crear un cerco en la frontera de nuestro país, de este lado, no del otro lado, para impedir el paso de los indocumentados. ¿El presidente está de acuerdo con esta propuesta? No tengo ningún comentario sobre el punto. Sabemos lo que ocurre, pero no tengo un comentario sobre este punto. Te lo comprometo mañana. Bueno, muchas gracias, muy amables. Hasta luego. Buenos días. Quisiera plantear en esta mañana tres puntos. Primero, algún comentario sobre el cumplimiento de las metas del milenio. La Presidencia de la República quisiera reiterar el avance que ha tenido en el cumplimiento de las metas del milenio y la evaluación que se hizo de las mismas en la presentación ayer frente a representantes de las Naciones Unidas. Ha habido un avance significativo en términos de la reducción de la pobreza, de la cobertura universal de la enseñanza de la primaria, de la equidad de género, de la reducción del analfabetismo, también de la reducción de la mortalidad infantil y la materna,
la reducción del porcentaje de población en el país que vive y no tiene acceso al agua y a una vivienda digna, y también en torno a la sostenibilidad del medio ambiente y el combate que el gobierno está haciendo al VIH-SIDA, que son compromisos adquiridos por el país en el marco de las Naciones Unidas. Y el avance consideramos que es muy significativo, y el gobierno de la República recoge las observaciones que Naciones Unidas hizo para poder acelerar el proceso, el cumplimiento de las metas para el 2015. En segundo lugar, quisiéramos también reiterar y hacer un reconocimiento a los funcionarios públicos a cargo del programa Oportunidades, que presentó ayer su evaluación y que indica que hay avances muy importantes en relación a la reducción de la pobreza como parte de esta estrategia, y que también ha impulsado el desarrollo de las personas y de las comunidades. Y quisiéramos hacer un reconocimiento especial a los funcionarios responsables de este programa. En tercer punto, quisiera hacer algunas aclaraciones respecto al caso del señor López Obrador. Primero, decir que no hay ninguna diferencia entre la posición de la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República en torno a este caso. La posición es, primero, que está vigente la decisión de la Cámara de Diputados sobre el desafuero y la separación del cargo del señor López Obrador. Segundo, en relación a las controversias presentadas tanto por la Asamblea Legislativa del Gobierno de la Ciudad de México como de la Cámara de Diputados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estas fueron admitidas por la misma, pero no hay suspensión y por lo mismo el proceso continúa y sigue. Tercero, solo el Poder Judicial podrá decidir si el señor López Obrador es culpable o inocente. Es el único poder que puede decidir esto. Cuarto, la Procuraduría General de la República habrá de hacer la consignación en el marco de la decisión de la Cámara de Diputados y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la controversia. De manera particular, en relación a las declaraciones del secretario de Gobernación, quisiera decir lo siguiente. Cito de manera textual la intervención del secretario de Gobernación. Habrá que esperar a ver qué es lo que dice la Corte. En su caso, si es que se plantea o no la consignación, y ver los alcances de las resoluciones que den las distintas instancias, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en su caso los jueces, para ver si hay campo de acción en donde el presidente de la República pueda intervenir desde el punto de vista político. Lo que el secretario plantea, acabo de hablar con él para poder hacer esta declaración, lo que el secretario plantea es que lo que primero se tiene que cumplir es la ley. Y dentro de la ley, nunca fuera de la misma, ver la posibilidad de si existe algún ámbito de acción política que pudiera seguirse. Pero siempre teniendo en cuenta, primero, el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, segundo, el carácter de la consignación, y tercero, la resolución de los jueces. Nunca una decisión política fuera del ámbito de la justicia, y nunca una decisión política fuera del ámbito de las posibilidades que las propias leyes otorguen a la posibilidad. Eso es lo que quisiera comentarles. Les agradezco mucho. Buenos días. Muchas gracias. Gracias.